Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz. Este es el tiempo favorable, tiempo de gracia, tiempo de conversión. Caminemos juntos a la luz del Evangelio. 23 de marzo, Santo Toribio de Mogrovejo, Evangelio de San Juan 5, 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir la gloria unos de otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Hoy la palabra no vale. Se requieren papeles, testigos para demostrar identidad o un compromiso. A Jesús le pasa lo mismo. Sus opositores dudan de su autoridad y de su persona. Buscan hacerlo desaparecer porque su misión no encaja en su sistema de leyes. Y Jesús accede a demostrar con testigos y con obras que tiene autoridad. Alude a Juan Bautista, lámpara que ardía y brillaba como un testigo confiable. Pero para quien se niega a aceptar la verdad, el testimonio de Juan no es válido, sino que causa problemas y lo desaparecen. ¿Sucede algo parecido entre nosotros? ¿Desaparecemos o ignoramos a quien se opone a nuestros caprichos e injusticias? Pone también como evidencia sus propias obras. Obras son amores. Pero las obras, cuando se tiene la mente obcecada, no bastan. ¿Cómo llegar al corazón de quien lo ha cerrado? No parece bastar el testimonio de un Padre Dios que se manifiesta en cada una de las acciones. No son suficientes tampoco los testimonios que en profecía y adelanto ha ofrecido Moisés. ¿Cómo dar fe a las palabras de Jesús? También nosotros en la actualidad parecería que negamos todo el testimonio y la fuerza de la palabra de Jesús. Nos decimos los sabios para descartar la sencillez de su sabiduría. Nos escudamos en bienes materiales para sentir seguridad y salvación. Argumentamos libertades y nuevas verdades para desfigurar la verdad eterna y única libertad. Es tiempo de cuaresma, es tiempo de despojarnos de todas nuestras prevenciones y prejuicios, abrir el corazón para descubrir a Cristo Jesús en medio de nosotros. Es el único que puede darnos libertad, pero necesitamos aceptar su mensaje. No nos encerremos en leyes o pretextos para ahogar su palabra. No demos más crédito a nuestras ambiciones e intereses que a su palabra. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.